Todo listo, ya compartimos una nueva fecha del torneo Lanteri, la número 4. De un lado los Bukis, claro, de Rosa. Del otro lado, el señor de los novillos. Sí, camiseta fluo para ellos. Y ya comenzamos a compartir las mejores sensaciones y las mejores emociones. ¿Por qué? Acá arrancó el partido. Y el que va es el equipo de los Bukis. Quiere llevar peligro, pero no se queda atrás el señor de los novillos. ¿Cómo me gusta ese nombre? Vamos a ver si lo aplican en la cancha, claro. En la cancha se ven los pingos. Y nosotros lo disfrutamos porque el equipo de Buki que va, que intenta, que llega, que quiere llevar peligro sobre el arco de Grajales. Estaba atento el arquero, pero en esta devolvía mal en la salida. Y el remate no era bueno después. El equipo rosado controlaba a Grajales con la mirada. Hasta el momento, un monólogo. El equipo rosa que parece haber salido mejor a la cancha. Pero, ojo que puede responder en cualquier momento el señor de los novillos. Claro, la tajada es de Manji. De los mejores arqueros que tiene el torneo. El grandote Manji. Siempre bien ubicado hasta el momento. Se queda en esta oportunidad con la pelota. Y el fútbol se vive y se siente en el Lanteri. Vamos a ver si hay emociones, claro. Sí están los goles porque Di Fonso hacía la personal. Pues no lo acompañaban. Y nosotros seguimos compartiendo las mejores sensaciones del encuentro. Claro está porque el equipo rosa va, intenta. Y en esta va a quedar la pelota para definir. Al número 9 que nunca se pudo acomodar. Claro, se salvaron de milagro allí en la línea. Casi el defensor. Evitando la caída de los novillos. Del señor de los novillos. Si le gusta más. Y en esta, el equipo fluo avisaba, claro. Pegó en el palo. La respuesta no se hace esperar. Grajales que salva al equipo. Y en el rebote le queda la pelota para definir a Di Fonso, que lo pierde. No se puede creer otra vez. El delantero parecía no estar en su partido. Le salvaban la pelota en la línea, claro. Nuevamente van dos consecutivas. Sigue intentando el equipo rosado, pero bien por Grajales, que estaba en una buena actuación el arquero. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre, porque el árbitro dejaba seguir. Y finalmente es gol, sí, se vuelve loco. Grajales lo festeja Di Fonso. Se le dio, sí, claro. Se sacó la mufa, no la podía embocar. No lo puede creer el arquero Grajales, ¿eh? Desencajado. Y atención porque ya estaba arriba el equipo de los Bukis sobre el señor de los novillos. Y ahora intentaba, claro, que ahora buscaba de alguna manera llevar peligro sobre el arco de Manji. Pero no lo conseguía de la mejor forma. Estaba bien parado. Nos metemos en el segundo tiempo. El partido estaba con resultado abierto, claro, ganaban los Bukis 1-0. Pero todo puede pasar porque esto es fútbol. En la cuarta fecha del torneo delantero y la respuesta de Manji, sacando el compromiso de su propio arco. Y el fútbol aquí que sigue girando, claro, porque el equipo fluo lo busca, porque el equipo fluo lo quiere. Y es Manji quien salva caída de su valla. Fenomenal doble respuesta del arquero. Y ahora va, y va, y va, y va, y va el señor de los novillos, que se perdía el empate en esta clara jugada. Ya está mejor el equipo fluo, pero no descuidemos al rosado de los Bukis, que siempre exige a Grajales, que está atento. El número uno del señor de los novillos, que ahora va, que ahora quiere. Y otra vez Manji, claro está.
La reputación lo precede bien por el arquero. Y atención porque sigue intentando el equipo rival, pero no pueden con el grandote Manji. Está bien ubicado, claro. Y despeja con los puños. Sigue intentando, sigue buscando el equipo. Sacan todo desde el fondo los Bukis. No querían saber nada. Y atención porque el que va es Difonso, que la termina colgando, claro está. Se fue por arriba la pelota. Y sigue intentando el equipo. En búsqueda otra vez del número 9 de Difonso. Le tapa la pelota Grajales. Le ahoga el grito. El partido igual lo sigue ganando. Los Bukis, claro. 1-0 sobre el señor de los Navillos. Que ahora va, que ahora busca. Pero que no puede, que no llega al empate tan ansiado. Y a esta altura le diría casi merecido. Pero los Rosas están muy firmes en el arco rival. Meten llegada tras llegada. Otra vez el 9 Difonso. Remata a las manos del arquero Grajales. Le salió esta. Seguimos compartiendo más emociones. Porque atención, Difonso. Se lo perdía una vez más. Estaba enloquecido el número 9. Llevando peligro sobre arco rival, claro. Pero ojo que el señor de los Novillos se trae un as bajo la manga. No será este remate, claro que se pierde por encima del travesaño. Sigue buscando, sigue intentando, pero podía acertar el arco de Manji, le hacía muy lejano. Y ahora responde el rosado, claro, con Difonso, que va centro, que mete. Se lo pierden, se lo pierden. Y vamos a ver si puede conectar un tanto más, claro, el equipo rosado, que mete, que intenta. Y otra vez el 9 Difonso, que remata. Golazo del número 9. No lo puede creer Grajales, donde se le metió la pelota. Y ahora sí, claro, con goles del número 10 Martínez y del número 9 Difonso, el equipo de los Bukis ganaba, claro, ganaba 2-0 sobre el señor de los Novillos. Grajales acá impresionante, salvando a su equipo. Y atención, vamos a ver si tiene algo para responder, si tiene carne para echar al asador el señor de los Novillos, que por el momento no podía vencer al buen arquero Manji, que en esta sacaba una pelota sensacional. Y atención que va a llegar el descuento, sí, el número 2 Moyano de cabeza venció al arquero Manji. Fue final, señores, triunfo de los Bukis, 2-1 sobre el señor de los Novillos.